Aprender a educar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonxelo Blue patrocinan este programa. Continuamos con Escola de Pais. Oxe, estamos a... Temos a catro persoas nesta mesa. Temos a presidenta da Federación Galega de TDAH. Temos a Cristian Miller, que dirixe a Casa das Linguas. Temos a Concha David, que é a alma mater desta, desta idea de programa e a directora de, de, da Escola Infantil Violón Blue. E temos a Cristina Gerpe, que, que faltábamos falar contigo, Que eres psicóloga de aprender a aprenderaeducar.org. Exactamente. Eh, bueno, es un proyecto nuevo. Estamos en, en Bertamirans y lo que pretendemos en aprender a educar es, efectivamente, educar a las familias. O sea, nosotros intervenimos a las familias en general. A la familia viene un niño, pero no no nos centramos en el niño. De hecho, la terapia cuando mejor funciona es que venga el niño y, el, y los padres, los uh -huh. ambos progenitores. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Nosotros lo que intentamos es darle, es darle herramientas a los padres para que sepan gestionar una educación. ¿vale? Y a, al mismo tiempo a los niños eh, que sepan asumir que en su casa hay unas normas. ¿vale? Eh, nos centramos también mm, fundamentalmente en los trastornos de conducta, no relacionados a lo mejor con el TDAH, sino un poco los falsos TDAH. ¿no? Podríamos, es, es nuestro interés. ¿Vale? Eh, y el porqué de esas conductas, eh, que vienen muchas veces relacionados con un, con un tema de, de atrás, pues, con lo que había comentado un poco Concha, ¿no? el consumo de sustancias eh, nocivas a edades cada vez más tempranas, eh, baja autoestima, normalmente esos niños tienen muy baja autoestima y lo que hacen un poco es llamar la atención y bueno, pues, tener ese tipo de conductas. Vale. y es un poco lo que intentamos es darle unas pautas unas herramientas a los padres para que sepan un poco tratar y, y que mejore la situación y que se restablezca un clima familiar adecuado porque uno a veces va un poco de man en man, ¿no? O sea, eh, cuando los padres no saben qué hacer con el mandado psiquiatra o psicólogo o, o, o educador y, y, y vos trabajáis meses en. en la, puede tiempo. ser, cuando la familia un poco siente que perdió un poco lo que es el control de la situación. Eh, estamos hablando, en la mayoría de los casos, no siempre, de, de niños con una falta total y absoluta de límites en la educación, totalmente. Y lo que no podemos pretender es que un niño de 14 años que está acostumbrado a que su educación sea total y absolutamente permisiva, sin límites, pues que a los 14 años intentemos ponerles unos límites, pero cla no, esto no, no funciona así porque la primera actitud del niño sería rechazarlo, como es normal, está acostumbrado a una situación en la que se siente cómodo. de que nadie le prohíbe nada, no tiene límites y claro, ve que a los 14, 13, 14 e incluso 15 años, pues es cuando tú te das cuenta como padre de que esta situación no puede ser e intentas un poco a marcarle los límites. Claro, ahí es cuando nos encontramos que el rechazo total y absoluto de los, de los chicos. ¿no? Yo iría un poco más allá, es decir, eh, en aprender a educar lo que se hace es un poco función de hermano mayor, es decir, sí. tratar de unir eh, los criterios. Hay otro, otro problema y es que muchos de los niños que acuden a aprender a, a educar, la, a las familias que acuden, son problemas de separación donde sí. ambos los dos cónyuges no son capaces de ponerse de acuerdo y no se dan cuenta el terrible daño que le están haciendo con eso al niño creo que un poco también va sí, por ahí ¿no? sí. y aparte la atención es desde los tres años hasta los 23 claro. por lo menos ¿no? bueno después de todo este proceso de pois pues conducir un pouco o clima familiar, nuestra intención al final de todo en aquellos chicos y chicas que tengan edad, pues para trabajar, pues una orientación vocacional, como enfrentarse a una entrevista de trabajo, bueno, pues ciudadanos de de la sociedad. Si falabas de falsos TDAH, yo temos aquí a a presidenta da, da Federación Galega de de TDAH eh que un falso TDAH. Bueno, eso quisiera saber yo, ¿no? Lo que antes un poco comentábamos, los, el mal llamado siempre es decir, cuando realmente le preguntas a la gente que no tiene un niño. Tdh y le dices, ¿qué es un niño hiperactivo? La primera respuesta es la que se le viene a la cabeza a todo el mundo. Es ese que no para, que sube, baja, que, que, que se sube por las paredes, que tiene problemas de conducta o conductuales, eh, no, no tiene por qué ser así, ni no tiene nada que ver. Falsos Tdh pues a lo mejor sí es verdad que hay un, un sobrediagnóstico, pero también hay un déficit de diagnóstico. ¿vale? Es importantísimo que el diagnóstico esté bien hecho y que esté hecho por profesionales y que la gente acuda a profesionales cuando tenga dudas eh, si está ese niño en manos de profesionales no va a haber un falso TDAH porque es imposible ahora que hay padres que se parapetan detrás del TDAH nosotros tenemos muchos casos de padres que llegan eh, diciendo que su hijo que tiene la patología y que lo veamos porque sí y no no, se salen enfadados muchas veces, porque es más fácil para petarse detrás, de a lo mejor, de un diagnóstico que de una, de un, de una mala intervención en casa o de, de otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, nosotros estamos también muy en contra de los falsos diagnósticos o de los sobrediagnósticos, pero yo también tengo que eh, aquí pues, eh, partir una lanza a favor de todos esos TDAH que no están diagnosticados y que están machacados, ¿no? Sobre todo a nivel educativo, que es donde más lo notan. Las niñas, sobre todo, que tienen otro tipo de sintomatología distinta, ¿no? Eh, cambia sin terminología dependiendo de sí, si son. Sí, las niñas eh, eh, es el predominio inatento. Y es esa niña que no molesta en el aula, que está siempre calladita, o bueno, no todos los casos, pero la mayoría, sí, bueno, sí. pero que realmente tiene eh, una dificultad a la hora de, de su concentración y de mmm, aplicar de una forma normal la metodología para traer el conocimiento al presente, hacer un examen escrito, desarrollar un tema, es decir, tiene una, una serie de, de características que los diferencian del TDAH en niños. Cristian, eh, claro, con un TDAH nada, es algo que se explica, supongo que habrá unos protocolos sí. o unos hechos, pero, pero con, con un rapaz que realmente tiene otro tipo de patologías, comportamientos, eh, ¿cómo se trabaja? Difícil, es, es quizás uno de los eh, problemas más, eh, eh, no más graves, pero sí que más difíciles en, en una actividad como la, hacemos, la que hacemos nosotros. Tenemos esta actividad, como muchas otras más, también, dos horas por semana. Y tienes que sacar el máximo rendimiento. Porque, porque, claro, los padres pagan y yo no me sentiría bien si no tuviese la impresión que estoy sacando verdaderamente lo máximo. Entonces, si en un grupo de, de ocho niños tienes uno o dos que, que te pueden estropear la clase, ¿no? Entonces, eh, esto de saber manejar a los niños en general es algo... Muy, muy importante. La disciplina en clase es fundamental. Eh, repasamos siempre las reglas de conducta también en clase en inglés. Aprenden ya frases enteras, qué es lo que hay que hacer, listen to the teacher um, <laughs> y cosas así, ¿no? Eh, pero, pero es cierto, y yo solo, solo te puedo dar razón en lo que estabas diciendo, eh, que. Eh, que muchos niños notas, lo notas ya por la experiencia también, ¿no? que, que, que entran y que no conocen límites. Nosotros eh, decimos que, que nuestras clases están basados, eh, basadas sobre todo en el juego, la música, eh, pero las actividades lúdicas, el juego, que no hay que confundirlo, le digo a veces a la gente, con juerga, que es otra palabra parecida, pero que significa otra cosa. Porque a veces llegan los padres y dicen, no, es que el niño se aburre porque, porque no... no no puede hacer lo que la, le da la gana, es lo que está diciendo. Y digo, no, vamos a ver, si tenemos un juego, tenemos también limitaciones. Las limitaciones no son nada negativo, es una ayuda de orientación para un niño. ¿no? Entonces, si yo sé que esto es el campo de fútbol y yo no puedo salir de por ahí, de, de los lados o de atrás y pasar por la portería y meter un gol, no, no, eso va contra las reglas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? que los niños aprendan eso. Y, y lo que sí, también me parece muy interesante lo que estaba diciendo de esta organización, que los, los padres tienen también que aprender a educar. Quizás esto, o no quizás, el hecho de tener niños es el proyecto, si lo podemos llamar así, más importante de nuestra vida. Llegan niños nuevos, seres humanos nuevos, y nosotros somos los responsables para que puedan tener más tarde un futuro. Un futuro bueno, que sean sanos, sanos de mente, de, de, de conducta, de todo, y que, que mejoren el mundo, que, que hagan el mundo, sí, un poquito mejor. Um, ¿Y cómo nos preparamos para eso? Con nada. Cualquier proyecto de nuestra vida, sea que montamos una empresa, sea que, qué sé yo, nos sentamos y nos ponemos y pensamos y, y le dedicamos muchísimo tiempo. Y a veces tengo la impresión que, que tener niños es como, bueno, pues a ver, ahora hacerlo como. Rof. Ya, o, o, y sin pensar gran cosa, sino que simplemente se va repitiendo luego la educación que uno mismo recibió, sin una, una verdadera reflexión. Y, y yo creo que, que habría que ayudar a muchos padres que no, también a lo mejor por, fal, por falta de tiempo. Si los dos tienen que trabajar todo el día, el niño está todo el día en la guardería y llegan a casa cansados, pues a lo mejor también les cuesta. Yo creo que una organización así, no solo en caso de problemas, sino en general, en general. En general para darles tranquilidad, lo estoy haciendo bien, ¿no? en, eh, haría falta. Porque es los... en, en aprender a educar, una de las eh, fundamentales eh, cuestiones es el, la prevención, es decir, prevenir antes de que ocurra. Y tú lo apuntas muy bien cuando dices, eh, la verdad es que da gusto escucharte y con la dulzura además que hablas, la escuela debe de ser un remanso de tranquilidad. Y, y a mí me, me, me gusta mucho tu forma de, de exponer la, la, el tema de la educación y de cómo se debe de llegar a las normas y los, y los límites. ¿no? Eh, dice José Antonio Marina eh, que para eh, educar a un niño hace falta la tribu entera. Y el problema es que la familia está demasiado ocupada en proporcionarle al niño eh, todo lo material, ¿no? Es decir, que tenga pues, buena ropa, un buen colegio, que tenga eh, todo aquello que nosotros no tuvimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo hemos salido tan malos aquellos que no tuvimos tanto? Yo dejo esa pregunta ahí en el aire. ¿no? Y luego, eh, ¿quién es la tribu? La tribu la forma la familia, la escuela y la sociedad. ¿Y cuántos de nosotros recordamos de los que estamos aquí? Eh? Seguramente que ya eh, Cristina no. Pero yo creo que eh, tú aún, sí, Monse, tú también, y esto no es porque os quiera poner de mayores, no, ¿no? No, pero... eh, ya porque ya sé que me <laughs> vas a saltar. <laughs> no, 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 <laughs> no, pero ¿cuántos pero... recordamos que a veces un vecino, un amigo de nuestro padre o de nuestra madre nos ha llamado la atención porque estábamos rompiendo un mobiliario urbano o porque estábamos contestando de forma eh, que no era adecuada? Eso antes se hacía, era la propia sociedad incluso la que ayudaba a los padres y a los profesores a educar. Hoy Dios nos libre. A mí me pasaba este día, estaba en las 10, eh, había un niño diciendo una sarta de tacos todos seguidos. El niño tenía unos 6, 7 años. Y le dije, hombre, no digas esto que suena muy mal. Mm. Digo, bueno, bueno, soltó otra ristra más y el padre y la madre, que estaban muy, muy próximos, se quedaron tan anchos, ¿no? e luego eh, el profesorado. Pero claro, unha cousa, Concha. Sí. Nunca rompí inmobiliario urbano. No, bueno. Claro, era, no. era para que quedara. ¿ves? Básicamente, yo, básicamente para que quedara yo. claro. No, bueno, hombre. Ya estoy, Quiero decir, pero seguro pero que hubo algún vecino que le dijo, te dijo en algún momento, sí, bueno, oye, algo, no sí. cojas esas vertas también, de ahí. Sabes o no lo que cojas pasa. Esa, esa fruta. Eh, eh, diferente, es diferente. Decir, es diferente eh, ¿ves? Ya empezamos. No, la discusión, no, no. Carlos no, no no, 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 no. Esto es habitual. Digo, qué diferente. Qué diferente cuando, como no me caso, no. me das un pueblo sin un pueblo. Sí. que que ao final coñecese todo o mundo ou medras nun barrio, como pode suceder sí. aquí en Santiago, que eh o mellor cando ti chegas e eh, alguén que non coñeces de nada, eh, e che chamas a atención, sí. que decir, penso que a situación é diferente co mellor ti no no barrio ou no pueblo así que así que te eh, tomas esa confianza, oh. non, de dicir de algo. Tu prueba hoi, aunque sea en el rural, a decirle a un niño algo. Verás tú como tiene máis que hablar que tú e mm. el padre si me apuras te dice Pues no, eso no, no le no corresponde mo, no a usted. No voy a entrar en detalles, pero sí que, sí, que, sí que señor. Y después, en cuanto, en cuanto a los profesores, pues, efectivamente, los profesores necesitan <laughs> también que la familia colabore. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a un profesor, eh, es que he mandado recado a, a casa porque el niño ha tenido un comportamiento y el padre no ha aparecido? Yo se lo he oído mm. muchas veces a los profesores y seguramente que tú también, ¿verdad, Cristian? Entonces, eh, un poco debemos de colaborar todos y estamos en un momento en que eh, la fase conductual de los niños está sufriendo, pero un grave que quebranto que después, cuando llegan a los 17, 18, 20 años, el quien paga la consecuencia son primero los padres, pero después la propia sociedad también. Entonces, en ese sentido, sí que es importante que hagamos un trabajo de prevención y en aprender a educar, por ejemplo, sí que lo están haciendo. Retomamos eh, o tema do que estábamos a falar eh, Por dúas cousas Ele falaba de normas Cristian falaba, falaba de normas E, e a, a, a uns nenos A uns cativos de tres anos se, xa, xa se lle poñen normas Digo tres anos porque son cando ah, e ah, se Mira, es más Este día preparando la entrevista Que, que hicimos en el correo en gallego Cristina e yo Hablábamos con Pedro García Aguado Que é nuestro socio en el proyecto Aprender a Educar Y decía, vamos a ver, las normas, ¿desde cuándo sois partidarios de poner? Dice, desde los cero. Y digo yo, ¿pero cómo que de los cero? Hombre, sé un poco consecuente. Y me dice, no, no, vamos a ver, ¿qué, ent qué entendemos por normas? Normas son eh, horarios, costumbres, hábitos. De, de la misma manera que el biberón se le va a dar en aquellas horas determinadas, el sueño en aquellas horas determinadas, el juego en aquellas horas determinadas, el colo en aquellas horas determinadas eso ya son normas en sí mismo y ya son también límites en sí mismo entonces desde cuándo empezamos pues efectivamente desde los cero pero adaptadas las normas a la edad de cada niño es decir no es lo mismo una norma para un niño de tres años que para un niño de seis vale lo mismo que decimos por ejemplo también a veces le decimos a los padres vamos a ver que el muchacho que tiene 14 años se está desenvolviendo en una sociedad diferente a la que nos desenvolvimos nosotros. Y mmm, habrá que tener un tira y una floja. Los chavales también tienen problemas. Pues cuando les salen los primeros granos, o cuando. Eh, y, se, y se ponen rebeldes y dicen, ¿pero por qué? Pues quiero que me llevéis a quiero que se me quiten los granos, y están irascibles. O cuando la chica de sus sueños no le hace caso. Los chicos también tienen problemas y hay que saber también escucharles, pero evidentemente son distintos los problemas de un chico de 15 años que de un chico o de un, de un bebé de 3 años. Y claro que se ponen normas. Por ejemplo, en la escuela infantil, eh, ellos saben en cada momento lo que tienen que hacer. Funcionamos con música, ¿vale? Es decir, hay una música para salir al recreo, hay una música para trabajar en la ficha o el, el, el proyecto. Hay un, eh, un, una música para salir a escuchar música y a bailar. Eh, tú lo has visto, Monseca has sí. estado en la escuela. Eh, tienen un, un, funcionan con una música y saben que, es, que esa música es para cada actividad. Eso ya es una norma en sí misma. Ya es, es decir, ya se le está diciendo cómo tienen que ir. ¿no? Exactamente. ¿No? Ah, no. Hacemos exactamente lo mismo: la música eh, para, para hacer, cambiar de actividad. Eh, creo que es muy importante decir que normas no es simplemente ir en contra de los niños, ¿no? que son claro, como los no, malos, que claro, los tenemos sí, que, que frenar. De La claro. gran mayoría, yo soy una vamos, defensora férrea <coughs> de los adolescentes, de los peques, y de, bueno. y de que ellos tengan, tienen su propia personalidad y a veces hay que nosotros tenemos que adaptarnos un poco también a ellos y a su mundo, y ¿no? Entender, ¿no? a sus necesidades, ¿eh? entender. También hay una parte por qué son que así. no, claro, efectivamente, hay una parte que no y que que, 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 que se generan una serie de problemas. A nivel de familia, que luego acaban eh, pues mostrándose en conductas desadaptativas o disruptivas, que sí que es verdad que hay que, poner, hay que ponerle más pues un poco de freno y límites. La, la formación de los papás es fundamental. Nosotros también hacemos escuela de padres una vez al mes. No somos uh -huh. un cuida uh -huh. somos un, un equipo que tiene que funcionar conjuntamente para que todas esas. esas eh, pues yo no sé si más que que normas que lo son, a veces son también un poco estrategias para eh, conseguir lo también, que quieres claro. sin necesidad de un enfrentamiento que te va a llevar a perder porque hoy en día están sobreestimulados y tienen, bueno, saben más que nosotros a la hora de conseguir o intentar claro. conseguir, eh, eh, pierdes la fuerza en el camino por, por la propia vida que llevamos hoy en día, de trabajo, de, de agobio, de, de no poder parar, y claro, necesita muchísimo más esfuerzo a veces del que puedes dar para que esa, se sostenga pues, la palabra que has dicho y la norma que has impuesto, entonces sí que hay mecanismos para que tú puedas conseguir eso sin que ellos sean tan conscientes de que lo están haciendo de manera obligada. Gracias a Dios hoy piensan de forma diferente a, la, a, a nosotros. Hoy, cuando yo a veces voy a los coles y le digo a, a, al, al personal educativo, no, pues yo le enseño a mi hijo a discrepar y quiero que siga discrepando con educación siempre, pero tiene es su fundamental. es fundamental eso claro. de porque lo digo yo o no te está faltando el respeto porque simplemente eh, te dé la opinión m, que tiene sobre determinada intervención o actuación si lo hace con educación tiene todo el derecho del mundo a discrepar y a que lo escuches. Sí, sí fundamental. Después también tiene que saber respetar hay jerarquías, las habrá toda la vida, siempre las ha habido y siempre las habrá y además son importantes a nivel social para que una tribu funcione, ¿no? Como Exacto. decías tú. Pero sí es verdad que Pero hay Pero a mí me contaron otro día un, un caso de una nena pequeña que 7, oito anos, máis non non ten e e esta nena, pois cando chegou o primeiro día á clase, a profesora ou o profesor, non lembro, díxolle que sóamente ía mandar eh deberes dous días a semana. Entón, que pasou? Pasou o tempo, foi pasando o tempo <laughs> e eh, a nena atópase con que lle mandan pois deberes en vez de dous, cinco días a semana. <laughs> entón, a nena está indignada, pero non tanto polo feito dos deberes, senón pola me... pola, fe... pola pola mentira, pola mentira. Pola mentira o Claro, entón, a nena, que era onde quería chegar eu, a nena eh, formulalle a nai a, seguinte cuestión, lle a nai, é que estou indignada, e a nai, claro, dille, pois pues, dillo a túa profesora, que le ti, ti si podes entender o mellor que xa un neno xendía teña ese tipo de diálogo cun, cun pai, sí, sí, sí. non? Pero cun mestre o mellor ainda costa que, que, claro, que una sala entienda... tan temprana, sí, y claro. que el profesor lo permita. A eh, eh, eso, veces a eso también, me refiero. Yo a veces le digo: mira, lo que vosotros consideráis una falta, vamos a darle la vuelta. Yo, yo intento siempre, cuando voy a los centros educativos, hay, hay muchísimos profesionales implicadísimos. ¿eh? Esta niña ¿eh? educadísima, que no. esto me sí, sí, refiriendo no a, sí, a, a. No, sí, no, 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 es no me va a protestar. Tenemos es, la mala o sea, costumbre sí, sí. de no dejarlos hablar, de no escucharlos. Tenemos esa mala costumbre. De, de no escucharlos y de imponer, y venga, y no, no se les deja... A ver, es una explicación a veces absurda, pero es su explicación. Hay que escucharla, hay que escucharlos desde pequeños, hay que darles la oportunidad de... Es que se les cortan las alas tan prontito, claro. es que empiezan en, con seis años en, en primero, en sillas, con mesas, todo el tiempo del horario lectivo... Es que es una cosa que para mí es terrible, se le da importancia a las, las asignaturas troncales cuando se deja de lado completamente la música, los idiomas, o sea, algo que te hace que te enriquece tanto personalmente y que lo otro es un sistema mmm, educativo en el que tú eh, adquieres los conocimientos mmm, de forma lineal, con lo cual no claro. o sea, no es o sea, de forma vertical, es decir, todo un día todo. Claro, o el sea, este eh, educación y se deja un poco de lado que sería tan importante, ¿no? Sobre todo porque hoy en día los padres estamos más tiempo, menos tiempo con los niños en, en casa y que ellos pudiesen tener la oportunidad de los los profes que lo hacen o la gente que trabaja por proyectos o de otra forma dentro del sistema, que hay muchos, vuelvo a repetir, ¿eh? hay gente muy buena, muy buena y muy implicada en el sistema educativo como el Se nota muchísimo la diferencia. Yo he tenido profes de mis hijos que han marcado en ellos. Sobre todo en Álvaro, con la problemática que tiene de, de TDAH. Un antes y un después de, su, de la percepción que él tenía de sí mismo. Y, y en el momento en que ellos son conscientes y le hace clic de que, de que no son tan malos como pensaban y de que son capaces, eso no vuelve atrás. ¿eh? Eso se queda ahí grabado y, y pueden luego atrasar. Pues además pero... tenemos que partir de la base de que ningún chico, ningún niño es malo. Es decir, ninguno. Claro lo, que es, lo que es malo de, momentos, de, de maldad bueno. de, que, de, de una carga de maldad genética puede haber un uno por mil sí. vale pero realmente no hay mal lo, el problema es que o no hemos sabido llegar a él vale Ahí está. o no hemos sabido darle las herramientas para que sea de otra manera. Es que ellos no tienen la culpa, es que yo siempre Exacto. lo digo, no son los culpables y sin embargo son los que asumen toda la responsabilidad de esa culpa, es decir, el fracaso es suyo únicamente. Bueno, son ellos no estoy los tan que... segura, hay muchos padres que se sienten terriblemente eh, preocupados y que sienten la culpa de que no han sabido enseñar es que a, a sus El sentimiento hijos. es una cosa. y la consecuencia o como tú como como va a influir en tu vida el que la va a sufrir es Así. él en, en primera persona. Bueno, bueno de él échesme, padres, temos sí. que temos que ir rematando e déchismes eh, o pé para o para a última pregunta que quería hacer, que que a pesar do do TDAH, que supoño que que non foi un un paso doado, unha experiencia doada, que eh, bueno, atravesar non eh, ou chegar simplemente xa ao diagnóstico e despois traballar para que para que ese neno tivera unha, unha vida normal teño unha sensación e eh, igual equivoco, no, eh? igual tí, acabamos tí, o programa perfecto. teño sensación de que non sei se a ti ou a familia enriqueceu vos moitísimo pois moitísimo Bueno, te he cambiado de gallego al castellano. <laughs> pero Mucho, puedes hablar, ¿sí? claro. Sí, sí, porque además no tienen ningún tipo de limitación intelectual. Es decir, son niños que tienen... No, pero digo a ti, a ti A mí como persona, claro. muchísimo. Yo, a mí se me, ha, se me ha abierto la mente a, 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 con respecto a la, a la diversidad y a lo importante que es la diversidad a todos los niveles de la sociedad y de, 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 del mundo en sí, no, y desde las plantas, los animales, las personas. Eh, sí, sí, sí. Todos somos necesarios, todos hacemos falta y además todos somos... importantes. Pois todos son importantes son estas catro persoas que estiveron hoxe nesta mesa de escola de pais e serán nos vindeiros programas todos os que eh, ocupen esta mesa sempre con concha por Dios. Aquí aquí o meu carón. Bueno, ya estamos. Cristian Miller de da Casa das Linguas, moitísimas grazas por vir, estades En Fontillas, en Casas Novas, en Concho. Sí. Aprendí, ¿no? Eh? Oh, muy bien, muy bien. No somos muy por los idiomas, pero esas tres cosas ya las aprendí. Muchísimas gracias por venir, eh, Agardo, que, que venías por aquí cuando. Bueno, cuando chapeteza. Te eh, eh, teníamos Mucho un gusto. tema también que, para, que, para que participes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Cristina Gerpe, psicóloga de Aprender a Educar. Punto org. Muchísimas gracias por venir e este, a hablarnos de este nuevo proyecto. Y también tengo que, que despedir a Monserrat Álvarez Rodríguez, que es la presidenta de la Federación Galega de, de Tdh Monse, muchísimas gracias también por venir por por eh, e ilustrarnos sobre, sobre este tema. Controvertido ás veces na ignorancia, non me refiro controvertido en, en, en o tema en sí ou na, sí, sí en sino ás veces na, eso, que falábamos, non? Na, desconocimiento. no descoñecemento. E a miña parella de baile nesta, nesta, nesta sala que é Escola de Pais, Concha Chalavid, directora da Escola Infantil Violonchelo Blue, al menos no vindo do programa, Eh, vendremos o próximo día preparados Con novos temas Como veres, sempre, como é moi ser. interesantes Eso. Nos marchamos, isto foi a Escola de Pais Están en Correo Televisión Se xa moi felices Aprender a educar.org A Casa das Linguas E a Escola Infantil Violonchelo Blue Patrocinaron este programa